Ya le di su cena a los guardias. ¿Cuánto tardan en dormirse? Me dijeron que después de un rato. ¿Segundo? Antes de irme voy a verlo. Dile que tenga mucho cuidado, por favor. Sí, capitán. Espíndola, ya se fue. Si no lo hizo, ya no tarda. Bueno, capitán, le deseo mucha suerte. Ya no nos veremos. Mañana temprano tomo camino para el norte. Te dieron el dinero. Muchas gracias. No. Gracias a ti. Que Dios lo acompañe. Toca salir esta noche, ¿verdad? Sí, mi capitán. Pues te quedas. Pero es que yo, capitán... No, es que tengo mis citas. Si la señora llega antes que yo, quiero que estés aquí para recibirla. Nomás que la llevas al cuarto de allá arriba. Sí, mi capitán. Pero deme permiso de ir un momentito a mi casa. Me regreso luego, luego. Bueno, está bien. Ponte listo, ¿eh? La señora llega a las 9. Está bien, mi capitán. Ya le di su cena a los guardias y me despedí del señor Juan. Dijo que tuvieras mucho cuidado. Ya sé. No salgas antes de las 9:30. No te apures. Espero que todo resulte como debe ser. Suerte. Gracias. ¿Y el cabo? Se fue con el jefe. ¿Qué, todavía no cenan? Al rato. Bueno, hasta mañana. Adiós. Ciérrale, ¿no? Cacal. Sí, todo está bien. El hombre sigue bien amarrado y con los ojos vendados. Le dije a Serafín que a las 11 lo deje y se vaya a la palapa y ahí me espere. ¿A qué hora nos vamos nosotros? Yo digo que poquito antes de las 9, para ver si no hay movimientos raros en la cárcel. Ya me cansé que me digan que no está pasando nada. Serafín y Segundo han desaparecido desde la mañana. Y ustedes aquí encerrados durante todo el día. ¿Qué se traen? Juan se va a fugar hoy en la noche. ¿Quiere que la acompañe? Claro. No pretenderás que vaya sola, ¿no? Ay, niña, a mí la verdad me da miedo. ¿Qué tal si ese señor quiere hacerle daño? Dicen cosas muy feas de él. Pues sí. Pero según lo que dice la nota, parece que es algo muy importante. ¿Seguro que se trata de la fuga de Juan? La verdad no creo que se atreva a faltarme. Yo también me voy con ustedes. ¿A la cárcel? ¿Hacer qué? ¿Nada más vas a estorbar? No, no es cierto. Puedo ayudar. ¡Ya basta! ¡Tú te quedas aquí! No, no me voy a quedar, Jorge. Y lo sabes muy bien.
Yo creo que es mejor que nos la llevemos. No vaya a ser alguna tontería. Me quedaré afuera, no voy a estorbar. Se los juro. ¿No vas a ver a Aimé para decirle a qué hora tiene que estar mañana en el muelle? No. Entonces, ¿quién le va a avisar? Le diré a Espíndola que se encargue. ¿Por qué? Porque no quiero verla. A pesar de todo, siempre le he tenido aprecio. ¿Aprecio esa sinvergüenza? La verdad que no entiendo tu manera de pensar. Si Aimé es una sinvergüenza por haber engañado a su marido, ¿tú qué decides la muerte de otros? ¿Qué eres? ¿Crees que no me ha costado trabajo pedirte eso? Yo también estoy desesperada, espantada. ¿Y qué otro remedio me quedaba? Porque tampoco es justo que por dos desalmados se arruine el prestigio de una familia decente. Que todo el mundo se burle de mi hijo o se ría a sus espaldas. Alberto, por favor, entiéndeme. Tienes que entenderme, Alberto. ¡Alberto! ¿Y ahora qué se traen? Poco están borrachos. Mónica. Mónica, ¿estás ahí? ¿Por qué te encerraste? ¿Y eso qué es, Mónica? Mamá, me voy. ¿A dónde? Con Juan. Esta noche se va a fugar. Virgen del cielo, pero está loco. No, mamá. Simplemente está desesperado. Tú no te puedes ir con él, Mónica. Ya lo he decidido. Nada de lo que digas me va a hacer cambiar de parecer. ¿Así estoy bien? Vámonos. Con un demonio. ¿Qué les dio de tomar? No lo sé, mi capitán. Cuando llegué ya estaban borrachos. ¡Malvivientes! Yo también traté de despertarlos, pero parece que lo que tomaron les pegó duro. Desgraciados estos. Pero mañana ya verán. ¡Les voy a arrancar el pellejo a fuerazos! ¿Llegó la señora? Todavía no. Y le agradezco a la vida el haberte conocido, porque me has enseñado lo que realmente importa del ser humano. Porque junto a ti he aprendido lo que es el verdadero amor. A nadie he amado y amaré como a ti. Tuya, que ya no mía, Mónica. Pasa, don Noel. Don Noel, qué bueno que llega. Lo que pretende Mónica es una barbaridad. Es que no debemos permitirlo. Es que ya le dije que me voy a ir con Juan. Es una insensatez. Y la verdad me parece una irresponsabilidad por parte de Juan el solo pedírselo. ¿Quiere un café, don Noel? Sí, gracias. Bueno, no me diga que está usted de acuerdo.
Mi opinión no cuenta, doña Catalina. Solo la de ellos. Meche. Llegó el licenciado Mancera. ¿Todavía hay café? Sí, señora. Y está caliente. Sírvele una taza al licenciado y después ya te puedes ir a dormir. Meche. Me da mucha pena, pero... mañana quiero que vayas a casa de Don Noel. Le dejé, además de tu sueldo, dinero de más para ti. ¿Por qué, señora? ¿Me va a correr? Ah, no, no. Es que... me voy de San Pedro esta noche. Ya mañana te enterarás. Ahora no te puedo decir nada porque... porque no debo. ¿Y no me puede llevar con usted? No. Más tarde hablamos. ¿Azucena no ha venido? No. Si de casualidad llegara, no le digas nada, por favor. Muchas gracias por todo. ¿Ya viste? ¿Por qué entrarían? ¿Quiénes son? ¿Qué hacemos? Nada. Ya no hay manera de echarse para atrás. Ah, pase usted, doña Aimé. ¿Viene acompañada? No es prudente salir sola de noche. Tiene usted razón, pero es reservado lo que tengo que decirle. Espérame afuera, Lupe. Ay, niña, ¿en la calle? No, no hace falta. Allí en la entrada. Está bien. Con permiso. ¿Se quiere sentar? No, gracias. ¿Una copita? No tomo. Usted sabe que yo la aprecio mucho, doña Aimé. Pero tal parece que usted tiene enemigos muy peligrosos. ¿Quiénes? Pero tendrán que vivir a salto de mata con los guardias tras ellos, escondiéndose como forajidos. Don Noel no dice nada. Ya se lo expliqué, doña Catalina. Todo lo que usted me está diciendo se lo dije a Mónica y a Juan, pero ambos insisten. Don Noel, ya casi es la hora. Ya casi. ¿Matarnos a los dos? Así es. Pero yo puedo ayudarla. Es decir, a ayudarlos a usted y a Juan el Diablo. ¿De verdad? Claro. Solo que, como usted comprenderá, nadie hace nada sin recibir algo a cambio. Tengo unas joyas. Me refiero a algo que verdaderamente valga la pena. Pero usted, yo nunca he tenido a una mujer de su categoría. Tan bonita, que vuela tan bien. Ahorita sí se le ofrece una copita. Digamos para animarse. Tal vez un vinito fino. Sí, por favor. Vete a la bodega. Me traes una botella de vino tinto francés. ¡Ándale! ¡Ándale!
¿Qué haces aquí? Él está con el señor Espíndola. ¿Haciendo qué? Ah, yo qué sé. Él la mandó llamar. La señora Aimé está con Espíndola. ¡Saquen a Juan! ¡Rápido! Pero hay otro soldado que se fue por una botella. ¿Por dónde? Se metió por ahí. Recuerda, Susana. Está afuera. ¡Rápido! ¿Aimé está aquí? Sí, está con Espíndola. ¿Por qué? Ábreles. Pero Juan es... Ábreles. Sí, pásela. ¿A dónde? Por acá. Pero... ¿Por acá? No. De verdad nos va a ayudar. Claro, le doy mi palabra de honor. Además debe confiar en mí siempre. Yo le voy a ayudar. Pero... Sí,